tú pones un panel solar, un módulo solar, el que sea, lo pones al sur, le pones un microinversor y te lo pinchas a un enchufe de casa y tu frigorífico está funcionando con eso. Casa Martina pretende ser una vivienda autosuficiente, una vivienda que no tenga que tomar energía externa, sino que la misma casa, por las condiciones de construcción, por las condiciones de aislamiento, de orientación, calidad de materiales y equipamiento que se introduce en la vivienda, pues consigue autoabastecerse, consigue estar fresquita en verano, consigue estar calentita en invierno, consigue agua caliente y consigue que todas sus cargas eléctricas funcionen. Nosotros llevamos haciendo instalaciones aisladas desde hace 22 años. De hecho, la energía solar fotovoltaica en este país al principio era llegar donde no llegaban las compañías. La tecnología desde entonces aquí ha cambiado muchísimo. Los costes han bajado una barbaridad. El desconectarse quizás tiene una inversión un poquito más alta, pero tecnológicamente es posible. Son instalaciones que en 7 o 8 años, solo con el ahorro que tienen, están más que amortizadas. Para hacer una casa desenchufada hay que tener en cuenta la orientación, que nos va a aportar una gran cantidad de energía simplemente porque tengamos eso en cuenta. O sea, vamos a orientar bien la casa, vamos a tener las principales cristaleras, en nuestro caso al sur, para tener esa energía que la tenemos ahí en invierno y nos va a aportar un porcentaje importante de calefacción y de agua caliente. Lo siguiente es construir bien. Para construir bien, pues lógicamente, aparte de la orientación, está la calidad. En cosas muy sencillas y muy económicas. La calidad del aislamiento y la forma de aislar no es una partida muy importante en los costes, pero que el resultado y el ahorro que consigue es una de las cosas más importantes. La calidad en la carpintería. Orientación, aislamiento, carpintería, cosas muy básicas. Es donde hay que emplear realmente, donde hay que poner un poco la apuesta. Porque todo lo que inviertas en aislamiento te lo vas a ahorrar en muy poco tiempo en energía que no vas a tirar. Si queremos una vivienda autosuficiente, la energía tiene que salir de algún sitio. Yo puedo alimentar mis equipos con energía eléctrica, puedo hacerlo con gasoil, puedo hacerlo con gas, quiero decir, puedo ir a modelos de los años 70, pero resulta que estoy en el 2015 y que vivo en el país del sol, ¿no? Y que la tecnología fotovoltaica se ha desarrollado de una manera tan increíble y sus costes han bajado tanto. Tenemos una bomba de calor geotérmica. La bomba de calor nos va a dar agua caliente, calefacción y refrigeración en verano. Tenemos una pequeña planta fotovoltaica desde la que alimentamos todas las cargas eléctricas, bomba de calor incluida. Cuando nosotros hacemos renovaciones de aire, no abrimos las ventanas de la casa, sino que tomamos el aire de unas tomas y ese aire lleva una temperatura que le va a ceder al aire que entra de la calle. Y luego está el cuello de botella o la gran batalla, que es la acumulación, ¿no? La acumulación a día de hoy todavía es algo que es caro, se está desarrollando muchísimo por el gran desarrollo del vehículo eléctrico. Y estamos viendo ya que están saliendo baterías, pues, que cada vez son más asequibles. Y la acumulación, en un par de años, vamos a ver una cosa con unos costes muy razonables que van a hacer las instalaciones muy, muy, muy asequibles. Pero lo que es cierto es que en este país, día a día, todos los días, se están haciendo instalaciones de autoconsumo. La gente quiere otro modelo y estamos hablando de gente que tiene su bomba de calor, tiene su cocina eléctrica, su todo eléctrico. Porque claro, cortamos el cable y cortamos el gas y cortamos el gasoil, cortamos muchas cosas. Y luego llega el coche eléctrico y lo enchufamos a nuestros paneles solares. Eso le tiene que dar mucho miedo a mucha gente.